Ministerio del Interior está poniendo el énfasis donde tiene que hacerlo, que es en la primera línea de atención a las mujeres que son víctimas de violencia. Capacitar a esta primera cara, a este primer rostro, ¿no?, del Estado que recibe a las mujeres, es cambiar la forma como hasta ahora se ha mirado la violencia. Lo fundamental aquí es tener un grupo de personas capacitado en técnicas y metodologías para que se pueda trabajar la facilitación y la capacitación con personas adultas. Bueno, en la región trabajamos en varios países, incluido Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Y en estos países ya estamos cerrando el programa, pero fue interesante que durante 8 años se trabajó con varios actores institucionales a nivel de estos países para generar precisamente procesos de cambio. Y estos programas de capacitación lo que contribuyen es sobre todo a la prevención de la violencia hacia las mujeres. Bueno, para comenzar, la capacitación nace de un interés por parte del subsecretario de querer obviamente conectar, colaborar con diferentes organizaciones, obviamente no gubernamentales, que están trabajando en este sentido con el género. He visto la necesidad de poder capacitar, por lo menos dentro de nuestro personal, y de esa manera nosotros poder replicar los conocimientos o compartir estos conocimientos dentro del ministerio, como también fuera. Se prevé que este grupo de formadores, que son aproximadamente 20 funcionarios entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, sean quienes repliquen los conocimientos respecto de la práctica y la implementación de la ley, como bien lo digo. Efectivamente, es justamente lo que se prevé, que todas las personas que están directamente inmiscuidas en la aplicación de la ley puedan tener una formación, y más que una formación, una sensibilización respecto de la temática, para que cuando ya tengamos que tener contacto directo con las víctimas de violencia, podamos facilitarles y realizar nuestras actividades de mejor manera. El gobierno de todos.